¿Qué onda, Warriors? ¿Qué onda, Warriors? ¿Cómo están? Estamos de vuelta. Mi nombre es Esaú Figueroa. ¿Ya me conocen? Yo soy dibujante e ilustrador de cómics. Y estamos aquí, de vuelta como en cada martes, para dibujar, cotorrear y pasarnos la chido. Ya saben, con nuestro hashtag oficial de Pura Buena Onda que está allá. Y pues bueno, esta vez vamos a continuar con este dibujo que hicimos o que comenzamos la vez pasada, del personaje de mi cómic que está aún en vías de desarrollo. Él se llama Kiru, es un guardaespaldas de una mafia asiática. Y por lo pronto es todo lo que les puedo revelar. Ya sé, no se la estoy haciendo de emoción, simplemente es... Se revelará la información cuando sea apropiado. Pero bueno, es que nada, muchísimas gracias por darte la vuelta. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy te estoy probando un nuevo setup. Bueno, ni tan nuevo, pero esperemos que con esto me permita dibujar un poco más suave, más smooth. Ahora puse la música acá en mi iPad. Y no tengo nada más abierto más que el OBS para hacer stream y el Clip Studio Paint. Entonces, pues bueno, espero que con esto sea suficiente y con esto podamos dibujar a gusto y en paz. Creo que por lo pronto es todo. Y pues vamos a comenzar. Ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún cotorreo, si es la primera vez que están aquí, bienvenidos. Si están viendo esto cuando ya se acabó el stream, también muchísimas gracias por darse la vuelta. No olviden de suscribirse, darle like, compartirlo, me ayuda muchísimo. Y en el break les voy a mostrar, si es la primera vez que están aquí, les vamos a mostrar cuál es el premio. Es que hay un premio que vamos a rifar cuando lleguemos a los 500 suscriptores, se los voy a mostrar. Muchos de ustedes ya lo han visto, pero no está de más volverlo a mostrar y recomendárselo. Pero bueno, eso a la hora del break. Y por lo pronto, comencemos. Muy bien. ¿Está gustando la musiquita? ¿Está chida la música? Es de un artista que se llama Lucrembo. Lucrembo. Y pues nada, o sea, a mí me gustó bastante, es música lo-fi, a mí me gusta la música lo-fi. Y la verdad es que sí me latió. Y su música está, es gratis, está en Spotify y inclusive está en YouTube si la quieren usar para sus videos. O sea, el vato es súper buena onda. No cobra. Ok, vamos a tratar de... Se me hace que todavía va a haber un poquito de lag, vamos a ver. Sí. Pero bueno, uno se tiene que adaptar a las circunstancias. A veces me gusta dejar el boceto porque hay líneas de repente que se ven chidas así nada más. Puede servir de inspiración. Sigo sin saber cómo modificar mi computadora para que se vea mejor. O bueno, no que sea mejor, que el... que la XP Pen agarre mejor calidad. No sé por qué sigue lagueando. ¿Será mi máquina? ¿Será mi computadora? Saúl Castro, buenas noches. Master Saúl, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho. Tú serás mi asistente de calidad. Avísame por favor si se escucha bien, si escuchas mi voz y si se está viendo bien, sobre todo por la música. Estuvo bueno el temblor. Ah, caray, tembló. Nodanet dice que sí,
Saúl Castro se ve bien. Oye, Saúl, pero espérame, ¿dónde tembló? ¿Dónde vives tú? ¿Vives en qué, Ciudad de México? Yo la verdad no estoy enterado. Creo que la música sí está un poquito fuerte. Sí, en Estado de México y Ciudad de México. Déjame le bajo un poquito la música. Es más, déjame la voy a alejar un poquito. Yo creo que con eso va a amarrar. Creo que este mejor. Sí, comuníquese con sus familiares o conocidos. Ah, caray, no sabía. ¿Acaba de pasar esto? ¿O fue hoy? ¿O cuándo? Porque la verdad no tenía idea, ¿eh? ¿A qué horas? ¿Ya se terminó? Bueno, si están viendo esto después de pues de eso, ojalá y todos estén muy bien. Todos los que viven en Estado de México, en Ciudad de México, espero que no hayan salido afectados. Y si sí, dice, tendrá unos 15 minutos de qué pasó. Wow, pues de nuevo, espero que todos estén bien y que no haya pasado a mayores. Y cualquier cosa que necesiten, pues ya saben, cuenten con nosotros acá en el norte. Pues ahorita vamos a poner un anuncio. O algo. Espero que todos estén muy bien. ¿Y tú estás bien, Saúl? ¿Tú estabas justo en donde pasó? Sí, salimos en mi casa, ya regresamos al interior. Parece que ya está bien. Estamos al pendiente de las noticias. O sea, tú estabas en el mero centro, en el mero epicentro del temblor. Estamos al pendiente de noticias. Sí, es correcto. Sí, no, la verdad es que ni idea, ¿eh? No, me parece que a una orilla tembló en Ciudad de México. Ok. O sea, tú estabas en la orilla de donde pasó. Soy de Tecamac, Edomex, entre Ecatepec e Hidalgo. Oye, por cierto, hablando de Ecatepec, también ahí llovió súper fuerte, ¿no? Eso sí lo vi bueno, lo vi en TikTok. Pero sí, al parecer ahí estuvo lloviendo muy, muy duro y hubo mucha gente afectada, ¿no? Entonces, igual no le está yendo ahí tan bonito ahorita a la raza de esa zona. Sí, se veían muy feo las inundaciones. Sí, bastante. En Tula, Hidalgo, igual de feo. Chale. ¿Y es época de lluvias o es algo que tenía que ver con lo del huracán? Es que creo que hubo un huracán por ahí. ¿Afectó eso o es independiente? ¿O usualmente pasa? Pues yo recuerdo que en septiembre es época de lluvias. Uf. Pero pues igual no tan feo, no tan fuerte, ¿no? No, la verdad esperamos que todos estén bien. Sí, también escuché las noticias y decía Ramón Drake, aquí en Puebla también tembló. Saludos, Ramón. Pues espero que estés muy bien. Espero que no haya salido afectado tú y los tuyos. Al parecer sí estuvo. Sí, hubo bastante actividad.
Estaba en mi casa y se sintió fuerte. Chale, güey. No, pues me imagino que ha estado muy, muy gacho sentir todo eso. Todo bien aquí, qué bueno, Dramón. Pues de nuevo extendemos nuestros buenas vibras y buenos deseos a todos aquellos que estuvieron o están afectados de alguna manera por estos sismos. Y que pues que no haya sido tan grave, ¿no? Saúl Castro Vientos, igual acá estamos ya relax. Qué bueno, la verdad. Yo creo que. No, la verdad es que yo viví también en Ciudad de México, pero hace ya muchos años. Yo estaba muy, muy pequeño cuando mis papás vivían allá. Yo nací aquí en Monterrey, pero luego nos regresamos un rato para allá. Y creo que estuve como en kinder y hasta tercero de primaria allá viviendo en Ciudad de México. Y de hecho me tocó estar con lo del el terremoto del 85, pero la verdad yo estaba muy chiquito, no me acuerdo. Tengo vagos recuerdos así como que algunas de las tacitas se estaban moviendo en la cocina, pero la verdad es que no. ¿Qué onda, Drops? ¿Cómo andan, Dani? ¿Qué onda, Quads? ¿Cómo estás? Pues aquí, tirando rayas. Cotorreando buena onda. Al parecer hubo un temblor en Ciudad de México y es lo que estamos platicando. Esperemos que todos nuestros conocidos y tus conocidos también estén bien. Y pues sí, deseando buena onda es para todos. Luego a veces uno se le olvida. Dice Picoco, hola, hoy estábamos hablando de ti. Ah, sí. ¿Qué estábamos diciendo? Ya no me acuerdo. Ah, de lo del cuento. Es que ustedes no saben, Warriors, pero Picoco, mi esposa, tiene un gran talento para escribir. Y escribe cuentos. Y está escribiendo dos. Bueno, de hecho tiene ya tres, pero pues están en vías de desarrollo. Espero que no se me vaya a chiviar ahorita. A mí no me importa presumirla. Y de hecho está haciendo mancuerna con otra gran artista, Dani Cordés, que de hecho está aquí en el chat. Saludo, Dani. No seas chiviadilla. Entonces ella le está haciendo el art de su cuento. Y en cuanto esté listo, pues ahí les avisaremos por si lo quieren checar. Es un cuento para niños, entonces como que, ah, cosita. Dice Nora, Drop, ese que me dio 8. Ah, caray, bueno, Waters, entonces denme chance, necesito. Ahí vengo, voy a ayudarle a Picoco que a acostar al niño, pero no me tardo ni 2 minutos, no se me vayan a ir, voy a poner mi pantallita de ahorita regreso. Y ahí vengo. Thank you.
es que es como de Misión Imposible, para que no se vaya a despertar. Dice Dani Cortés, hola guá, Dramon Tech dice, yo ando haciendo un cómic, espero terminarlo a fin de mes. Saúl Castro dice, saludos. Saludos, Saúl, si ya te vas, pues gracias por estar aquí, si no, qué chido. Y Dramon, cuéntanos más de tu cómic, ¿de qué es? ¿Es para algún curso o concurso o algo así? ¿O es para práctica o es un jale? Queremos saberlo todo. Pico cerrando la puerta. Quiero asumir que fue como misión cumplida. ¿Cómo están escuchando la música? ¿Tiene buen volumen ahora sí? Es que hace ratito me decía Dramón, creo que fue Dramón o Saúl, que estaba un poquito alta. ¿Música alta o música fuerte? Ramón dice, es práctica, tal vez lo pueda meter a un concurso. La historia va de un ángel que pierde su trompeta para iniciar el apocalipsis en una ciudad. ¡Órale! ¿Y es historia original tuya? O sea, ¿tú la estás escribiendo? Yo la verdad respeto mucho a los escritores, porque es dificilísimo escribir. O bueno, por lo menos a mí se me hace muy difícil escribir. Les digo que para poder hacer Karma Killer me tuve que asesorar y rodearme de gente más talentosa que yo. Dani Cortés es aquí. Voy a quedar en Lurk un ratillo. Dani, cuéntame qué es Lurk, porque yo, como buen chavorruco que soy, estoy fuera de la jugada de lo que los chavos conocen. Cuéntame qué es Lurk. Sergio Wong, ¿qué rollo, papá? Aquí estamos dando las buenas vibras. ¡Qué ha habido, me checo! Muchas gracias por darte la vuelta, carnal. Hashtag siempre. No, hashtag pura buena onda, como siempre. Muchas gracias. Por si no sabían, el Checo. Mi amigo Checo Wong tiene un canal de YouTube de stream donde sube sus clips de Warzone. Aquí donde lo ven. Es todo un as. Es la antítesis a mi manqués del Warzone. Chavo es muy bueno. De hecho, creo que es el mejor de nuestro crew ahí en el Warzone. Entonces, chequen su canal de YouTube. Ahí búsquenlo. Es más, al rato lo pongo ahí en la caja de las descripciones. Perdón, en la caja de los comentarios. Y dice Dramon Drake, sí, es guión mío. Súper bien. Dani Cortés es un gatito y dice, nomás viendo en las sombrillas. Ah, andas durkeando. Es que a ti te gusta hacer eso, ¿verdad, Dani? Andar ahí sin, escuchando nada más. Creo que ya me lo habías mencionado alguna vez. Si eres una buena lurker. Lurk mode. Debe haber algo así en algún videojuego, ¿no? Lurk, lurking. O algo que se llame lurk. Está chido el nombre. Nomás viendo en las sombrillas, dice la cuata. Bueno, voy a aprovechar para darles un tip
Es una herramienta que a mí me ha servido muchísimo en el Clip Studio Paint. Miren, si observen, ahorita estoy tratando de mantener unos trazos pues, no tan gruesos con la línea, pero hay partes donde las líneas necesitan estar más delgaditas. Creo que ya se los había mostrado esta herramienta. Es esta que está aquí, se llama Correct Line. Aquí, mira, ¿sí la ven? Esta mera. Si yo le pico aquí en Correct Line, con un poco de lag, me da la opción esa acá arriba, donde viene hacer más gruesa la línea o hacerla más flaquita. Entonces en este caso yo voy a buscar que la haga más flaquita, narrow, si es que mi Clip Studio está en inglés, y así nomás doy una pasadita y las líneas se vuelven más delgadas en donde yo se las dé. ¿Vieron? Bueno, lo voy a hacer otra vez y lo voy a acercar más para que vean. Listo, quiero hacer la línea del ojo más delgadita. Ahí está, este lado también. Entonces eso la verdad te ahorra bastante, o sea, para agruesar la línea o hacerla más gruesa, o para en este caso hacerla más delgada. Ahorita voy a agarrarla para hacer más gruesa, más para que vean. ¿Sí? Y la verdad es un super paro. Ese fue el tip del día de hoy. Ay, señores, necesito averiguar cómo resolver esto del lag, porque la verdad es que no está padre. Checo Wong dice, oh, pues te agiliza demasiado la chamba, ¿no? Sí, más que nada te hace un paro en los detallitos, en los finishes. Porque digo, uno está acostumbrado, por lo menos yo estoy acostumbrado a tratar de dejar las líneas pues como lo más cercano a su versión final, ¿no? Pero al último siempre hay que darle una última pasada donde creamos que necesitan pues otra línea más gruesa o más delgadita. Entonces ahí es donde me hace la chamba mucho más fácil, porque ya no hay que retrasar, sino nada más bien hace cuenta pasarla por encima y eso aliviana bastante. Pero sí ayuda. Vamos a ver. Y eso que nada más tengo. Se me hace que necesito una computadora nueva. Porque no creo que sea la tableta, o sea. O a lo mejor es el stream, a lo mejor es la memoria de la computadora. A lo mejor una PC funcionaría mejor. No, no se crean mi Mac. Ok, los Team PC sí me recriminarían. Checo Wong dice, hoy andas muy bohemio con la music. Sí, mi Checo, pues de hecho es lo-fi. De hecho, ves que hay. Antes, usualmente yo ponía una estación de un programa, o bueno, un software que se llamaba Pretzel. Y es porque es música sin copyright. O sea, tú pones esa estación y te pone puras rolas, depende del género que quieras. Te pone puras rolas de ese género, pero que no tienen copyright para que tú puedas streamear a gusto. Entonces, ya yo ponía una estación que supuestamente es de lo-fi. A ver, espérame, dice Abdiel, ¿cuánto RAM tienes en tu lab, Master Drops? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Mira, de una vez te voy a decir, mira, acerca de esta Mac. Dice que tengo memoria de 8 GB de RAM, procesador 2.3 Intel Core, memoria 8 GB. Sí, porque pues la memoria del la máquina es 256, creo. Pero sí, son 8 GB. No sé si es muy poquito, a lo mejor, bro. ¿Tú qué dices? UltraQuake dice, buenas noches, solo pasé a saludar. Ando un poco ocupado, mañana veo el video de Quincy. Saludos, UltraQuake. Muchas gracias por darte la vuelta. Aquí, ya sabes, tienes tu casa. Y te agradezco que te hayas pasado a saludar.
Abdiel dice, ay, bro, sí te dejo un update. Chale, de plano. Bueno, ¿cuánto es el mínimo de RAM que uno debe tener para, digo, para que puedas streamear normal, decente? Ahí está la 1516. Pues con razón, carnal. Con razón. Está medio tuerto aquí mi conejito. Bueno, pues ya mínimo ya sé la raíz de mi problema. Entonces hay que seguir ahorrándole. Contactar a mi camarada, a mi dealer de cabecera de computadoras y preguntarle a Checo cuando dice, y si no, si no enlazas en vivo puedes trabajar sin problema. Sí, cuando estoy, bueno, a veces. usualmente cuando no estoy en vivo, de hecho, fíjense, ¿sabes qué? No he intentado hacer, como que siempre tengo un navegador encendido. Ya sea porque estoy viendo YouTube mientras trabajo o así. Pero usualmente cuando el navegador está del lado de la computadora, porque tengo la compu aquí y acá la tableta. Cuando el navegador está en la computadora, usualmente no hay problema. Pero si de repente me pasa esto que ya les había comentado, chequen cuando intento hacer un círculo, vean cómo se ve. ¿Ven? Se ve como cuadrado. En vez de que el círculo sea redondito, ahí estoy haciéndolo muy despacio. Cuando lo hago rápido, se hace como angular. Entonces, no sé si eso también tenga que ver con la memoria de mi compu. Chico, ¿y se podría hacerme una PC solo para streamear y con una capturadora enviar tu trabajo? Eso puede estar interesante. Sería, no sé, conseguir una lapsita para hacer el stream, que sea exclusivamente para hacer el stream. ¿Pero qué te refieres con capturadora? Algo así de pasarlo por medio de Wi-Fi. Y fíjate que está extraño porque usualmente cuando streameaba desde la iPad, pues yo no tenía broncas. O bueno, no que yo recuerde. Las broncas empezaron cuando empecé a usar esta. Esta super tabletota. Vamos a ver, ándale, si se ve un poco mejor. Acercarnos un poco, porque para esto compré esta tableta. Y por cierto, ya estoy muy cerca, no por tiempo, pero sí por uso de poder evaluar la tableta ya. Ya tengo como un mes, más de un mes usándola. Y bueno, cuando menos en mi experiencia ya podría dar una evaluación. No sé qué tan objetiva, pero de si recomendar o no comprar esta tableta. Checo dice, ah, no, Adiel dice, es mucho rollo eso. Lo que se necesita es más RAM para sus recursos porque la lab no tiene los suficientes watts para todo lo que tiene conectado. Pobre, está pujando. Checo dice, la capturadora, como el nombre lo dice, captura la señal de lo que conectes, pero por lo que mencionas de los trazos, creo que sí te hace falta cambiar de equipo. Checo dice, sí, por eso me preguntaba si no tenía broncas cuando transmitía. Sí, y por eso te decía. Eso de circulito también me pasa aún tenga o no el navegador. Pero no, me Waters, les agradezco muchísimo sus opiniones, la verdad. La verdad es que no soy tan clavado de la tecnología.
Es más, hasta lo puse en el review de la tableta XP Pen, que ya a mí me gusta nada más que lo conectes y jale. No, no soy tan clavado de saber, aunque digo, debería o tengo que averiguar ese tipo de cosas porque es lo que hace que funcione mejor. La verdad, yo sí como que les tengo un poquito de envidia a la banda que sabe armar PCs y todo, porque pues yo la verdad no les sé tanto. Es más, no sabría. Ahorita no sé ni cuáles computadoras están buenas como para hacer un, no sé, una lab para ilustración. Tendría que investigar. Y eso me implica de que tiempo, ¿no? Tiempo que tengo que usar para dibujar. Pues bueno, ya saben, la bola de nieve. Y aparte ahorita ando viendo upgradear, pero pues no tanto la compu. Quería upgradear, ya les había contado, ¿se acuerdan? El escritorio. Porque pues por con el bebé tengo que andarlo cargando y necesito estar parado y. Pero bueno. Uno se adapta, ¿no? Uno se adapta a lo que tiene. Justo hace poquito estaba pensando cuando estaba morro y que. Y que no tenías consola ni nada y nada más salías a jugar y eso ni te preocupaba, ¿no? Claro que los tiempos van cambiando y los gustos también. Pero lo que sí estoy haciendo es que estoy ahorrando de mes con mes, semana con semana, poquito con poquito, para siempre tener un guardado para hacer los upgrades necesarios. Por ejemplo, acabo de upgradear el Clip Studio Paint, creo que sí les conté, ¿no? El software. Tenía la versión Pro, yo tenía varios años con ella y yo me acuerdo que la última vez dije, la siguiente vez que salga las baratas esas que tiene Celsius, la empresa de Clip Studio, me voy a upgradear el programa porque ya me hace falta. Y efectivamente lo logré. Llegó a la barata y apliqué el upgrade de la versión de Clip Studio Paint de la versión Pro a la versión X y la verdad es que sí valió la pena, la verdad. Para los que se dedican a ilustración y a hacer cómic, si tienen la oportunidad de comprarse la versión X, se las recomiendo. A lo mejor si estás empezando, no tanto. Utilicen la versión Pro o inclusive la de prueba. Para que calen y vean cómo está. Sí, como está todo el rollo, ¿no? Sobre todo si vienen de otro software, a lo mejor vienen de Photoshop y están calando. Entonces, sí les recomiendo la versión Pro. O Pro. La versión Pro. Pero si ya tienen un rato haciendo esto, ilustración, cómic, inclusive animación, porque yo la verdad no lo utilizo para animar, pero la versión EX viene con unos features bien sabrosos para profesionales, ¿no? Como que me da la impresión que a lo mejor le pescaron los nombres al revés, en vez de que se llamara como que la EX debería ser como para los que todavía no son pros y la Pro debería ser la Pro, pero bueno, cada quien se mete con sus nombres. Pero sí, tiene un feature esta, la versión EX, donde puedes ver todas tus paginitas así bien bonitas y a lo mejor ya mucha gente ya lo tiene y me van a decir, pues obvio, pero pues yo no lo tenía, yo duré muchos años viendo mi versioncita de Pro porque pues me funciona y hasta la fecha me hubiera seguido funcionando, pero once you go EX, you never go VEX, no sé qué, pero sí, la verdad es que sí, fue una decisión acertada y sobre todo cuando es la versión de PC, porque nada más la compras una vez, o sea, haces la compra de la licencia y ya la tienes de por vida. Entonces yo tenía la versión Pro y me costó menos upgradear a la versión EX porque ya tenía esa versión Pro. La iPad es diferente. Esa sí tienes de suscripción, pero aún así también upgradeé a la versión EX para poder pasarme archivos de una máquina a otra. Ramón dice, ¿algún cómic nuevo en la semana? Yo conseguí uno de los Cuatro Fantásticos en español de los 80s, pero con el arte de Jack Kirby. ¡Wow! ¿En dónde lo conseguiste, Ramón? ¿En alguna tienda de cómics o en algún tianguis o dónde mero?
¿Cómics nuevos? Pues fíjate que sí tengo uno nuevo. Bueno, leí nuevos, pero eran los que me conseguí en el día del Comic Book Day, el Free Comic Book Day. Son de los que te regalan. Y traté de agarrar algunos que se veían, que se vieran decentes o bueno, interesantes. Ninguno me movió así de que tú digas el super tapete, pero sí había unos dos que tres que traían algunas cosillas interesantes, como yo soy fan de Avatar, la serie animada, y había un cómic de el día de Free Comic Book Day que te daban, que era una historia de Avatar. De hecho, venía como en la portada. Bueno, si son fanáticos de Avatar, conocerán a Tenzin, el hijo de Aang. Déjeme bajo tantito la música porque no me escucho pensar. Listo. Dices, en un local de libros y revistas viejas. Ay, esos findings han de estar locochones, ¿no? Digo, aquí en Monterrey no sé si haya ese tipo de lugares con revistas viejas, así tipo vintage. A lo mejor la banda que vive en el centro nos puede decir. Pero sí les contaba el ejemplar este de Avatar. Venía con la portada de Tenzin y sus hijas, o bueno, hijos. Entonces yo pensé que iba a ser una historia de Korra, pero no, era una pequeña historia de Tenzin cuando era joven. Y sale Aang, o sea, sale el Avatar, sale Aang. Entonces me dio muy, o sea, me dio mucho gusto ver a Aang en esa historia. Porque sale joven, o sea, sale obviamente ya grande, ya de adulto. Pero como es papá de Tenzin, sale ahí dándole un par de lecciones. Entonces creo que fue una grata sorpresa ver a Aang en esa historia y no me lo esperaba, la verdad. Y creo que ese fue el cómic que más me gustó de los de Free Comic Book Day. Había otros que leí, pero eran más como para niños. Ah, ¿sabes cuál otro me gustó? Era una historia de Blade Runner 2000, ¿qué es? 2049. Una pequeña historia de unos replicantes. Pero era eso de, ya sabes, que te dan las primeras páginas y te dicen, si quieres leer la historia completa, pues cómprala, ¿no? Pero bueno, estaba para el arte. Dramón dice, el cómic tiene fecha de noviembre del 81, para que ya va para sus 40 años. Ay, güey, pues casi casi cuando yo nací, Dramón. Entonces ha de estar vintageoso. Y quién sabe, igual es como la cryptocurrency. Entonces igual y al rato va a salir una lana. O va a valer una lana. Y nos vas a sacar de pobres, Dramón. Entonces, cuídalo. Por cierto, ya ustedes conocen la onda esa de las NFTs. ¿Qué opinión tienen de eso? Yo nada más veo que hay banda que se está haciendo millonaria y que se sigue haciendo millonaria. Y yo, no lo sé, Rick. Es como si alguien hace una ilustración de pixel art y así no tan buena, la verdad, así chafona. Y la sube a internet y alguien se la compra en, no sé, $1,000 o $20,000, no sé. Realmente no sé muy bien cómo funciona. O sea, más o menos me informé del proceso, pero, o sea, ¿quién está comprando estas cosas? No saben que podrían que pudieran encargarle a alguien una comisión de eso y le saldría mucho más barato. Está jugando, obviamente, pero no entiendo, la verdad. Alguien explíqueme. De hecho, estaba platicando esto con tu carnal Aquats. Saludos a Gaby si está viendo esto. Y empezamos ahí a filosofar de la cryptocurrency y todo. Dice Dani, yo creo que sí jala, pero tienes que ser medio famosillo para que te jale. Pues sí, me imagino.
Pero yo vi una noticia, digo, no creas todo lo que ves, pero de un morrito que hizo su colección de NFTs, como que hizo una colección de ballenitas, así de pixel art, y que al parecer esto suena, dice las noticias, que las subió y overnight alguien se las compró, o bueno, muchas personas se las compraron, y que el día siguiente ya había vendido todo y que fueron $20,000 o no sé cuánto le dieron. Y yo, no manches. Saúl dice, he escuchado ese término. Dani dice, la neta no lo sé. Saúl dice, pero en lo personal me llama la atención un original en papel. No, dice Dani Cortés, vale, a hacer la ballenita drops. Es lo que le estaba diciendo a Picoco. Pero ve, primero a Saúl. A mí también me gustan mucho los originales. Y obviamente si es de algún artista que yo respeto y admiro, pues tiene mucho más valor. Pero esto de los NFTs, es que también al parecer tiene como que un impacto ambiental considerable. Porque creo que es por toda la energía que las computadoras están gastando constantemente o algo así. Entonces, a mí sí me cruzó por la mente hacer unas ballenitas, Dani, pero Picoco me dijo que no, que la tierra y que los recursos y lo que no sé qué. Y yo, chale, bueno, pues lo puse ahí en hold, ¿no? Pero imagínate que hagamos una colección de ranitas y le llamemos la Oliver Collection, que sean versiones de Oliverto, pero en ranitas. Y la vendemos y que saquemos unos $200,000. ¿A poco no te caerían mal? Así como para el fondo de estudios de Oliver. ¿Y ya? ¿Y ya te olvidas? Dice Dani Cortés, ay, pero las empresas dan más impacto ambiental. True, true that. Saúl dice, cierto, he escuchado eso respecto a los emails. Es preferible eliminarlos de tu bandeja. Sí, eso me acabo de enterar de eso, la verdad. Aunque yo, para ser honestos, tengo bastantes emails guardados. Saúl Castro dice, y también vi que Megadeth vendió una pieza NFT hace como 2 meses. Sí, es que ya le está, o sea, todo el mundo le está entrando. Y te digo, no me quisiera quedar de atrás. No sé qué, pero sí me choca que siempre llego tarde a los trends. Y ahorita que apenas está dando esto. Aparte, ¿sabes dónde más? En TikTok todo el mundo te quiere vender. Yo te cuento cómo le hice para vender mis NFTs y bla bla bla. Y ahorita también que estoy bien adicto a TikTok. Saúl dice, ah, no, ya dijiste lo de Megadeth. Entonces, pues nada, depende ahí que estés alimentando tu cabecita y es lo que tienes. Pero bueno, vienen aquí, ahí la llevamos. De nuevo, estoy, digamos que mi enemigo son las malas líneas y el lag. Entonces estamos librando una batalla contra ambas sin abusar tanto de el control Z, haciendo nuestro mayor esfuerzo. Y sí, está melancolicona la rola, mi buen Checo, pero está chida, ¿no? Es como, imagínate que esto en vez de agüita fuera un whiskito en las rocas. No quería nada mal. Mira, voy a tratar de apurar. Es que si, neta, si tuviera menos lag, si me echaría las líneas más rápido. Checo dice, yep, a mí me gusta mucho el jazz. El jazz es chido, Checo. Digo, no conozco mucho. Nada más la película esta de Whiplash. Que por cierto, no sé si ya se lo he mencionado, pero yo Whiplash solía verla. Ahorita ya no, porque casi no tengo tiempo. Pero yo solía echármela una vez al mes. En los años pasados. Porque me encanta esa película. Es que como que me identifico mucho con el compadre. Y siento que todos los que somos artistas, bueno, artistas, o sea, ustedes me entienden, ¿no? O sea, que hacen ilustración y así. O que hacen algo que requiere de mucha dedicación. Se
se pueden identificar bastante con la travesía de... ¿Cómo se llamaba este personaje? Andrew Neiman se llamaba. Sobre todo la escena de la cena, donde están con toda la familia. Ay, es así de que me llegan los feels con esa escena. Dice Dramón, es que Whiplash te inspira. Checo Wong dice, a los chamacos los tranquiliza. El jazz, me imagino. Pero estoy bien, cada vez que veo esa escena de la cena con la familia, híjole, me siento así como de que yo te entiendo, bro. De que todos llegan, y no es nada contra la banda que le guste el fútbol y así, pero ya es que les ponen mucho más atención a los hijos que llegan tarde. Aparte lo interrumpen al pobre. El pobre está dando su... De que, ¿qué onda, Andrew? ¿Cómo te fue? ¿O cómo te está yendo en la escuela? Y el otro, de que, ah, pues bien, miren. Ya, califiquen la banda. Estoy dándole duro, va bien todo. Y los jefes de que, ah, entonces ya estás en la banda. Y dicen, no, pues soy como... sí soy core, o sea, de que toco en la banda principal, pero pues vamos a ir a otros conciertos. Y bueno, pero eso ya significa que ya tienes un jale. Y el otro, no, pero es como un buen paso en mi carrera. Y los vatos, los chavorrucos de que, ah, no, pues qué bueno, güey, porque ese medio es super nasty, ¿no? Me imagino que es bien difícil, entonces qué bueno que le llevas. El otro, pues sí, y en eso llegan los chamacos estos futbolistas. Perdón aquí que esté sacando todo el fuá, pero es que me chocan esos chavos que llegan y de que, ah, oh, sí, de que yo el fútbol y soy... Lo interrumpen a mi compadre. Y todos los adultos también de que, oh, no, es que este compadre, estos chavos son... quarterbacks, estrellas y de nuevo, no es nada en contra del fútbol, es en contra de esos chavos. Como que me caen súper mal y como que hacen menos que este otro, que el Andrew. Está contando todo su experiencia y el otro ni lo pela, ¿no? Entonces me da mucho coraje. Entonces ya ver la última escena cuando este compadre se va y les... Híjole, bueno, es que no quiero spoilear. Si no han visto Whiplash, dénsela, por favor. No le piensen dos veces, sobre todo si les gusta tocar música o dibujar o algo que tenga que ver con dedicación. No se la van a... Más bien, no se van a arrepentir de haberlo visto. Vamos a ver cómo va esto. Creo que todavía tengo que corregir esta parte. Papam, papapam, papapam. Oigan, para la banda que llegó un poquito despuesito, hubo un temblor en la Ciudad de México. Entonces, si tienen banda ya que vive en la Ciudad de México y no sé si quieren checar para que todo esté muy bien. O sea, para hacer si se sintió pues feíto.
Vamos a ver. Así. Checo, y si nos vemos, voy a tirar balazos. Ya está, mi Checo. Muchas gracias por darte la vuelta. Ahí me saludas a toda la banda del Warzone. Pues yo creo que es buen momento. Va a ser un break porque ahorita en media hora ya me voy a clavar. Víctor Bray dice, ¿qué onda? Perdón la tardanza, estoy haciendo una tarea medio tediosa. ¿Qué onda, Víctor? No te apures, bienvenido. Ya sabes que aquí está la banda. Y Checo y saludos de familia. Igualmente, mi Checo. De nuevo, vamos a cambiar de escena. Ay, ese es invencible. Ahí va, listo. Bueno, les voy a mostrar de nuevo. Ay. Las piezas que vamos a rifar cuando lleguemos a los 500 Warriors. Uf, ya las encontré, la vez pasada las tenía desubicadas, pero ya las hallé. Entonces, a ver, voy a tener que sacarla de su plástico porque, bueno, no sé si se va a alcanzar a ver. No, así se alcanza a ver. Esta es la página de Invincible. La voy a acercar un poquito más. Entintada por su servilleta y dibujada por su servilleta. Que vamos a rifar. Es tamaño real, 11 por 7 pulgadas. Y esta fue una de mis tareas de la Qbert School. Entonces vamos a rifar esta a un Warrior o una de Warriors. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, para que les demos hogar. Y de hecho, se me estaba ocurriendo porque esa es página 1 de 2. Aquí les quiero enseñar los lápices de esas páginas. Entonces puede ser que también rifemos esas para que no se queden nada más ahorita. A lo mejor este puede ser un número 2 y número 3, ganador o ganadora. Porque aquí están las páginas a lápiz. Como pueden observar, este es el original. Este está trazado a lápiz en papel Bristol. Y de hecho es la parte de atrás de una hoja de un papel de la escuela Qbert. Como pueden observar, aquí viene ya membretado. Dice de Qbert School, conseguido en el Art Store. Nada más que yo lo hice en la parte de atrás. Y aquí está. Pero bueno, esa es otra página que podemos rifar. Pues un segundo lugar a lo mejor. Y un tercer lugar, la página número 2 de esa... Ay, otra vez, aquí está. La continuación de esa pequeña historia narrativa. Pero bueno, aquí les quiero hacer una pregunta. Luego les paso la imagen así completa. ¿Ustedes qué pensarían que está mejor? ¿Una página a lápiz o una página entintada? ¿A ustedes qué les latiría más? Y como ustedes saben también, cuando vayamos creciendo, porque vamos a crecer mucho, porque todos me van a ayudar a compartir esto, a darle like y suscribirse si no se han suscrito,
para que rápidamente crezcamos y lleguemos a los 1,000 suscriptores. Y cuando lleguemos a los 1,000, a los 1,000, 1,000, vamos a rifar esta, que es el premio mayor. Y ya les he mostrado, es una página original de nada más y nada menos que Carlo Barberi. Ya saben, dibujante extraordinario regiomontano que ahorita está dibujando Spawn. Y esta nos la pasó para los Warriors de aquí de Art Warriors. Vamos a rifarla cuando lleguemos a los 1,000 suscriptores. Entonces, esta paginita puede ser de alguno de ustedes. Ayúdenme a crecer el canal y que tengamos una comunidad bien chida. Entonces, si están viendo esto después de que el stream terminó, anímense. Vamos a hacer una dinámica cuando lleguemos a esos dos milestones, a los 500 y a los 1,000. Y vamos a hacer una rifa para ver quién puede ser el o la ganador o ganadora. Víctor Berry dice, la página de tintas estaría fregón. Sí, yo pienso que la de tintas está para el primer lugar. Y la de lápices para el segundo. Y igual la página número 2 para... Pues sí, como primero y segundo, ¿no? Que fueran... O igual un tercer lugar, no sé. Todavía no lo he decidido. Pero sí sé que la del primer lugar va a ser la de tintas. Entonces, pues bueno, es algo que les quería mostrar. Para tenerlo ahí fresco. Hemos estado creciendo poco a poco, ¿eh? O sea, estoy súper contento con cómo vamos. Ahorita ya estamos en los 462 Warriors. Pues son un chorro, la verdad. Y va poquito a poquito subiendo. Entonces ya mero llegamos a los 500. Ayúdenme, compártanlo. Cuéntenle a alguien que más confianza le tengan. Y pronto llegaremos allá. Ahorita ya echándole un ojo. No les pasa que dibujan algo y luego lo dejan por un rato y regresan y ya le ven cosas extrañas. Bueno, aquí me acaba de pasar con la cara de Kiru. Es que dibujar conejos no es tan fácil, ¿eh? No vayan a creer que es layer select o filter. Vamos a darle un distort, un curved surface. Ándale, algo así. Como que se llama mejor, ¿no? Mira, me late dejarlo así. Bueno, un poquito menos porque es... Ahí me late. Sí, me late. Y luego vamos a hacer esto más pequeño. Ándale. Creo que se ve mejor. Aquí nada más voy a hacer un pequeño ajuste. Algo así. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Oigan, ¿ustedes no juegan videojuegos? Si sí juegan, ¿qué están jugando? Si no juegan, ya no supe qué decir. O sea, sí conozco gente que no tiene la costumbre de jugar videojuegos, pero en algún momento de la vida sí llegó a jugar, ¿no? A lo mejor cuando estaban más morros. Pero se me veía muy difícil encontrarme a alguien que jamás ha, cuando menos, experimentado un videojuego. Bueno, más bien de la edad, ¿no? Porque pues papás y tíos, pues claro que sí. Dice Víctor, lo que me da tiempo para jugar es Pokémon Go. Ah, pues es que a lo mejor... Es que sí, ¿no, Víctor? A lo mejor ya la raza de tu generación... ya es más de celulares, ¿no? O no sé si llegaste a jugar alguna consola portátil o algo así. Que también sería válido.
Víctor dice, el que yo tuve fue el Game Boy Advance, PSP, Play 1 y 2 y ahora tengo un 360. Oye, entonces sí tocaron muy buenas consolas, bueno, la mayoría. Según yo tienes como 20, 23, 24, ¿no, Víctor? Por eso se me hace. A lo mejor, ¿tienes hermanos o hermanas o más grandes? A lo mejor por ahí va. Ay, por cierto, me acabo de enterar que el artista Dan Mora, si no lo conocen, creo que está dibujando Batman y Power Rangers y un chorro de cosas. Es una máquina él. Bueno, creo que va a sacar un sketchbook este año. Bueno, el que tenía pendiente de sacarlo de 2019 o algo por el estilo. Dice, soy hermano mayor de dos. Lepas bien locas. ¿Qué es una lepa, Víctor? Desconozco. Pero bueno, de nuevo, si les interesa, porque dice este artista Dan Mora, que creo que es de Costa Rica o Puerto Rico, no sé. Yo ya le mandé un mail diciéndole, oye, me interesa tu sketchbook. ¿Cómo le hacemos? Entonces chequen ahí su Insta, creo que también viene ahí el info. Por si gustan. Pues ahí le lleva, ¿no? Ahí más o menos. Niñas. Vale. Pero no, ¿de dónde viene lepas? No sé si es un slang o es que qué es. Digo, si se puede saber, si no, ya sabes que no hay falla. Bueno, nada, que fue typo, error de dedo y. ¿Dónde viste ese info de Dan Mora? Ah, sí lo conoces tú, Víctor. Lo vi en su Instagram. Puso una portada y mencionó que iba a sacar su sketchbook. Entonces, pues ahí va a poner, yo creo que, cómo hacerle para conseguir uno. Yo creo que va a costar como unos $20. Más gastos de envío, no sé por qué me suena como que va a ser así. Pero yo sí quiero un sketchbook de ese vato, dibuja bien chido. Dice Víctor, es coloquial en Chihuahua, a los niños les decimos lepes, como allá en Monterrey le dicen huercos. O morros. Ah, vale. Cada día se aprende algo nuevo. Muchas gracias, Víctor. Ahora voy a decir así de que me encontré dos lepas.
Pregunta, ¿cuál es su película de estudio Ghibli, o Ghibli, como le quieran decir, favorita? O bueno, sus dos o tres películas favoritas, o si tienen más, díganme más. Es que me acordé porque aquí, miren, me encontré un... Pues no, este vato no es Totoro, pero es uno de sus amiguillos. Y pues me acordé. Uy, favoritas Mononoke y Totoro, dice Víctor. Y Mononoke. Totoro es bien wholesome. Se me hace que estas orejas tienen que ser más grandes. Víctor dice, uy, favoritas Mononoke y Totoro, creo que lo acabo de leer. Tengo ese lagueo. Pero bueno. Dramondi dice Porco Rosso y Náusica. Porco Rosso. Perdón. Porco Rosso está bien chida. Dramón. Yo la vi hace poquito con Bicoco. Y no, la animación. Uf, una chulada. Una chulada. Náusica no la he terminado de ver. La comencé a ver. De hecho, por ahí la tengo. Digo, está en Netflix si lo quieras. Pero antes de que se lea en Netflix, por ahí compré un paquete. Lo tendré por aquí. Sí, mira, espérame, déjame te lo enseño. Antes de que pegara COVID, había unos lugares llamados centros comerciales, donde había unas tiendas llamadas Mix Up. Digo, no sé si en Ciudad de México haya, pero aquí en Monterrey se había. Y en esas tiendas solía venderse música antes de que la música pasara a ser en streameada. Pero bueno, de esas tiendas pasaban a ser tiendas de películas y de Blu-rays. Entonces ahí fue donde conseguí este paquetito. Se los voy a enseñar. Ahí mero. Entonces en este paquetito viene la película de Ponyo, viene la película de Nausicaa y viene la de la tumba de las luciérnagas. Ponyo, ya me la aventé. A Picoco le gusta mucho. Y Nausicaa ya la comenzamos a ver. Mira, aquí está Nausicaa. Ay, aquí. No la he acabado de ver. La única que no hemos visto y que todo está, como podrás ver, empaquetada con el plástico y todo, es la de la tumba de las luciérnagas. Por obvias razones. Y pues chale. No sé si alguna vez la vaya a ver. Vamos a ver. Ramón dice, y Chihiro fue la primera que vi de ese estudio. Chihiro está bien chida, a mí me gusta mucho Chihiro. De hecho, creo que es primero Mononoke, porque fue la primera que vi de Ghibli, Mononoke. Y después me gusta mucho Chihiro.
Me gusta mucho la película, me gusta mucho la animación, el mensaje, todo, todo. Creo que Chihiro sí es mi favorita, mejor. Rectificando. Ramón Drake dice, en Mix Up y Tower Records había buenos discos. ¡Y Tower Records! Ahora que mencionas Tower Records, estaba yo con mi carnal, mis carnales, mis dos carnales en un Tower Records de la Ciudad de México. La verdad no sé en dónde estaba. Estamos muy morritos, estamos hablando del año 91. No, 94, perdón. Y sé que del año 94 porque ese año salieron estos discos que te voy a mencionar y fueron mis primeros CDs que compré. Ah, bueno, que compré con la lana que me dieron mis papás. Entonces, y los compré en un Tower Records, por eso no se me olvida. Dice Víctor, para clase de apreciación cinematográfica. Acá este humilde greñudo va a hablar de Akira. ¡Ah! ¿En serio? ¡Wow! Muy bien. Aplausos, aplausos, Víctor. Excelente, excelente opción. Esperemos que alguien capte tus sabias palabras y pueda ver esa película. Alguien que no haya visto la película le llame la atención lo que le vas a decir. Entonces es una gran responsabilidad. Y decida verla por lo que tú las vas a ver. Perdón, por lo que tú les vas a decir y les vas a mostrar. Entonces, venga de ahí, tienes toda la buena vibra de los Waters. Y sí, venga, adoctrina a más gente para que vean a Akira. Casualmente, yo me acabo de aventar a Akira hace 2 días. Pero me la aventé mientras trabajaba. No sé por qué se me antojó verla, la verdad. Pero sí dije, ¿sabes qué? Voy a ver a Akira. O bueno, escuchar. Ya saben que mientras dibujo, pues es más escuchar que ver. Entonces tengo que corregirle aquí. A ver, Lucrembo. Danos rolas más movidas. Ese me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, en el Discord tenemos el Art Challenge de este, bueno, esta primera mitad. 7. Me falta una semana, nada más tengo una semana para echármelo. Y como estamos en el mes de la independencia aquí en México, decidimos hacer un Art Challenge de dibuja a un personaje de cómic mexicano. Como el que tú quieras, ¿no? Escoge uno y dibújalo. Y ahí la banda estuvo poniendo sugerencias de, bueno, no sugerencias, pero así como que yo quiero dibujar este, yo quiero dibujar aquel.
Por ahí pusieron a... de hecho, Star Prince, que no se ha aparecido por ahorita por aquí, pero usualmente aquí anda. Ya se echó su rendición de Calimán. Ahí la puso en el Discord. Por ahí también pidieron a Ultrapato, pidieron a El Cerdotado, me parece. Y creo que ya. Creo que hasta ahorita van esos. Yo estoy todavía indeciso. No sé si quiero dibujar un superhéroe o una heroína. Pues para darle... para balancear, ¿no? No queremos tanta testosterona tampoco. en los challenges. Entonces, no sé si... Estoy pensando si alguna superheroína... A lo mejor... ¿Ustedes consideran a Susana Distancia como una heroína del cómic nacional? No, no tiene cómic. Pero bueno, tratando de pensar. Dramón Drake dice, aquí eres mi todo. Sabias palabras, Dramón. Daniel Meraz dice, buenas noches, tarde, pero sin sueño. Después del temblor, todo bien. Daniel, qué bueno que estás aquí. Nos acaban de contar del temblor, de hecho. Qué bueno que estás bien. Qué bueno que no pasó a mayores. Y espero que todos sigan así también. Que no haya... Sí, que no haya mayores daños. Daniel dice, ¿y si reinterpretaste Calimán estilo femenino? Podría ser, nada más que ese siento que sería ya otro challenge, ¿no? Hacer un gender swap. De no sé, lo que sea. Entonces, pero me gusta, lo voy a tener por ahí. Ramón Derek dice, yo pido al Cerdotado. Ah, sí, ahí está, Ramón pidió al Cerdotado, es correcto. Entonces, a lo mejor yo me animo a hacer una Sandra del cómic de Lugo. O una Sassil del cómic de El Arsenal. Los dos de mi buen amigo el Mudo Martínez. O en su defecto a los protagonistas de los cómics, de ambos cómics, que son Simón Machosare o Eric Lugo. Entonces, no sé, en esas ando. Tú. Daniel Meraz dice, el luchador, el santo, tuvo su cómic. Erika, buena opción. Erika es el interés femenino del santo. O... Es que no conozco el lore del santo, disculpen. Conozco a el santo, a Blue Demon, pero no el lore. Aquí vamos a hacer una interpretación de esta parte de la espada que se me olvida su nombre. Daniel dice, yo pensé dotado, el luchador santo... Ah, no, sería una buena opción, autocorrector. Sería, no Erika. El santo, dices, como...
Como un luchador, dices. O sea, perdón, o sea, como opción. Sí, el Santos. De hecho, creo que alguien mencionó al Santos. Bueno, no estoy seguro, la verdad. Pero no, como que traigo. Traigo el espinite de dibujar una chica. Berry Campos, acabo de mandar mi correo para el artbook de Dan Mora. ¡Ah, excelente! Excelente, Víctor. Sí, la verdad es que sí se antoja, porque el arte de Dan Mora es delicioso. Comulgo con sus estéticas. Víctor dice, ese libro lo necesito en mi vida, lo pediré como regalo de cumpleaños y Navidad adelantados. Ah, bien, Víctor, no sabía que era de suma importancia para ti, qué bueno, me da mucho gusto. Y qué bueno que te sirvió la información. Esta vez, hashtag pura buena onda. Entonces, eres súper fan de Dan Mora, por lo que me estoy fijando. Diablos, ya estamos por acabar. No me fijé, ya se nos fue la hora. Bueno, entonces déjame nada más. Voy a estar a hacer las patas de mi compadre porque han de saber Warriors, pero a mí se me dificulta bastante dibujar pies. Entonces vamos a ver qué tal aquí nos sale esto. Víctor dice, me encanta cómo dibujo los Power Rangers, por desgracia no tengo material de él, pero sería una buena forma de empezar. Sí, es correcto, mi buen Víctor. Hay que apoyar a los artistas. Pues sí, a los artistas que nos laten. Con nuestro bolsillo. Esa pata no estuvo tan mal. Pero esta, vamos a hacerla un poquito más lejos. Daniel Meras dice, Karmatron, entra en el challenge. Sí, ¿por qué no? Sí, claro que sí, por supuesto. Karmatron tiene su lugar en el cómic mexicano. Es un digno exponente.
De hecho, fun fact de Karmatron, mi hermano, el mayor, él tenía unos ejemplares de Karmatron y de hecho yo fue los primeros que leí. O sea, yo me acuerdo haber tenido en mis manos ejemplares de Karmatron que eran de mi carnal. Ándale, se me hace que así están bien. Inclusive vamos a hacer algo, mira. Vamos a hacer que esto quepa más para que se vea todo el cuerpo. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Y merengue. Nomás que termine de pensar. No me digas que se quedó atorado. No, no sé. Pero entonces aprendí varias cosas en esta sesión. Aprendí que mi computadora no tiene RAM suficiente para hacer stream y para dibujar al mismo tiempo. Ay. Ahí está. Aprendí también que en Chihuahua a las chicas se les dicen lepes. Y aprendí. Ah. Noticias que hubo un temblor en Ciudad de México y esperamos que todos estén muy bien. Pero bueno, quiero agradecerles, como siempre, Warriors, que se hayan dado la vuelta y que me hayan acompañado en esta hora y media, este ratito. Y pues espero que hayan disfrutado, espero que les haya gustado lo que hicimos en esta sesión. Ahí unos tips de tinta. Y de nuevo, agradecerles por haberse dado la vuelta, por apoyarnos. Recuerden suscribirse si no se han suscrito, compartir si no lo han compartido, compartan lo que se pueda compartir, suscríbanse si no se han suscrito y si pueden, rólense, échense un ratillo por Twitch, ando los viernes en Twitch, ando medio solapa por allá, entonces, si pueden echarse la vuelta se los agradecería, ahí para que me cuenten un chiste o para cotorrear si quieren, es más. Igual y ahí nos llevamos un whiskito y ahora sí nos echamos unos traguillos. Los que puedan. Los que están menores de edad, pues no. Pero bueno, ahí nos vemos el viernes en Twitch. Si quieren dar la vuelta, recuerden checar siempre todo lo que viene en la caja de los comentarios. Ahí vienen mis redes sociales. Vienen. Si quieren un sketchbook gratis, ahí lo pueden conseguir también. Ahí están las instrucciones. Unirse al Discord para ser parte de la comunidad de los Art Warriors. Y pues sí, sigamos creando esta comunidad de guerreros en todo el mundo. Pero bueno, de nuevo, Warriors, muchas gracias. Nos estamos viendo el siguiente martes también. Y nunca se rindan, nunca sean por vencidos. Muchas gracias a todos los que se dieron la vuelta, a Daniel Meraz, a Dramon Drake, a Victor Berry, a Ultraquake, que nada más vino y saludó, pero al rato se echa el video. A Dani Lacuata, a Picoco que nada más me habló para que le echara la mano con Oliver. ¿Quién más? Daniel Meraz, creo que ya lo mencioné. Checo Wong, que anduvo por aquí un ratillo también. Abdiel, que me echó la mano con los specs de la computadora. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Saúl Castro, que anduvo por aquí también un rato. Y que todo el mundo está muy bien del temblor. Pero bueno, muchas gracias, Waters. Nos vemos en el siguiente. Witness me. Sobres.